bravísimo zaguero central mundialista en Italia, ya entró el descubierto, llega bien, en la jugada de sorpresa, el defensa central puede centrar, el tiro y el gol de Costa Rica. Calderón, el presidente costarricense, mezclado entre la gente. Cuando veamos cómo, ahí estamos viendo cómo entró Montero en una jugada cantada, creó el espacio Mauricio Montero, entra para meter el servicio, alcanza a tocar levemente Eduardo Fernández y llega para empujar hasta el fondo este Richard Smith, haciendo su primer gol en esa eliminatoria rumbo al Mundial de los Estados Unidos. Aquí la jugada. Vean al arquero de Morelia, Eduardo Fernández, no pudo llegar, estiró a el marco, quedó libre, Fonseca no aprovechó, pudo haber tirado. Sigue Fonseca y falta. El árbitro aplica bien la ley de la ventaja, muy bien lo aplicó. Y ahora sí viene para señalar la falta el árbitro Soutil. Y ahí está dando instrucciones un hombre de la banca de Costa Rica. Y este, vamos a ver la jugada ahí. Ahí está la falta, el árbitro dijo adelante ahí. Dio la ley de la ventaja muy bien. Y esta segunda falta, sí la está señalando y va a... Viene Smith. Smith con la pelota entre dos, se va bien, salió hábil, tiene a Medford, sigue Smith, Fernández, ¡gol! ¡Gol de Costa Rica! Richard Smith está escribiendo esta historia, que se festeja aquí de esta manera, Jorge Venturi. Impresionante este público, porque les decía yo, la consustancia de público y equipo unificados en un espíritu patriótico es sensacional. Este momento es histórico para el fútbol de Costa Rica. Esta euforia de un público que creyó finalmente en el equipo, aunque muchos comunicadores aquí estaban demasiado pesimistas ante las circunstancias y después del 4-0 allá en México. Hoy este equipo tico ha luchado con ese entusiasmo, con esa garra que se debe disfrutar un partido mundialista. Y aquí están las consecuencias. Smith, indudablemente, el héroe de esta jornada. Ahí lo tenemos, se llevó a tres defensas. Siguió, encaró al arquero. La pelota le pegó a él y se mete hasta el fondo Richard Smith. Ramón Ramírez en el medio haciendo el relevo. Dejó ahora en Enrique Alfaro. Quiere sorprender. Y él a pegar Galindo. 0-0 el partido, viene al centro para Zaguinho, que no es el mejor cabeceador. Davino la deja ahí, sale el arquero Loris atropellando el cabezazo. Cuidado, está en juego la pelota y es saque de meta. Nivel internacional, vamos a ver cómo anda. Y ahora sí pidió la pelota el Beto García Aspe, 3 en la barrera, tal vez se anime a buscar el arco de Eric Lones. Viene el zurdazo, Loris al córner, Loris al córner, que bien le pegó el Beto desde muy lejos. Ponerla en un rincón, casi viene gol. Al primer palo, ahora al punto del penal, siempre por arriba, sale Lonis, descolgando la pelota. Campo de juego, aquí está Wanchop. Oh. Ahí va Wanchop, roba Pavel Pardo, le quedó a Pablo César, que reclamaba penal ahora Wilmer López. Muy cerca el Pato con el zurdazo, buscando el ángulo. No puede Benjamín Galindo, Alfaro le cometía falta. A Berry ya la tiene Mayorga. Atención con esta de Ronald González. Desviado por un hombre de México, tiro de esquina a favor de Costa Rica. Es para Hernán Medford, Roy Myers. Largo para Wallace, que va a llegar. Aquí está el centro de Wallace. El emperador Claudio Suárez la tiró afuera. Tirurda, le pega muy bien Berry con pelota parada. Hay peligro para México. Le puede pegar Austin Berry de zurda. Ejecutor de los tiros libres en esta zona del campo. Cuidado que va a ir Berry. Medford también lo quiere. Ideal para Berry, ideal para Berry. ¡Le pegó Ríos! Arriba buscando a alguien que viene cargando. Parecía falta ahora. ¡Ape!
He sido futbolísticamente. Defiende bien la pelota cuando la tiene Medford. Ahora el Pato se va a animar de zurda. ¡Le pegó Ríos! Río desviando al córner del zurdazo letal del Pato. 45 minutos. Viene el tiro de esquina de Mayorga otra vez al segundo palo. El cabezazo de Solís se pierde para este sector donde está Austin Berry, que no muestra secuelas de la lesión en el talón izquierdo sufrido en el entrenamiento. Que bien le pega de zurda. Pasó Wallace para pegarle. Ahora desviado completamente. Saque de meta. Cambiando un hombre que muerda más. Por ejemplo, para tapar. Mire, mire, mire. Robó la pelota a Medford y puede estar el primero. Por arriba, el remate de Hernán Medford. Se acabe que juega al límite, insistimos. Roy Mayer la quiere One Chop, la quiere One Chop. La tiene One Chop. Lo va a encarar a Claudio Suárez. Por el medio, ¿quién aparece? Buena, la de One Chop. El toque al medio se venía. Es sin pensar, por eso no puede concretar. La pisa y la toca el Pato López, vino para One Chop, sale Ríos y casi le arrancan la cabeza. Lo van a tocar de atrás, el Pato la puso sobre el área, despeja Duilio Davino, le queda Solís, rebota en un hombre, Ríos. Si os vean con qué comodidad llega Costa Rica, cuidado. Medford recibe de Berry, va buscando la última línea para sacar el centro, viene One Chop. Y genera situaciones. Ahí va el Pato Wilmer López, la pone por arriba buscando One Chop. Gira One Chop para Soto, ¡Soto! Muy abajo con el Pato Wilmer López, perseguido por Coyote. Arranca con pelota dominada, Jafet lo deja siempre en el camino a Pavel Pardo. Ahora para Wilmer, viene picando por izquierda, One Chop, One Chop. Siempre le falta. Y otro también de México, hay algún jugador lesionado, viene para One Chop. Hernández que buscaba, despeja Luis Marín. Ahí va. Le va a quedar a One Chop, habilitado One Chop, por arriba. Bueno. Por arriba lo dejó ir Pablo César One Chop, que estaba. Otra vez el Beto. Ahora Nicolás, perseguido por Mayorga. Buena la maniobra de Nicolás Ramírez. El zurdazo. À 6 mètres, début du Costa Rica pour la première véritable occasion. C'est le bord de côté avec une superbe occasion pour le Costa Rica et le superbe arrêt. Luis Marín. Carlos Castro qui rejoue avec Marín. Gilberto Martinez. Ronald Gomez qui s'avance dans la surface de réparation, superbe. La frappe de Gomez qui est contre au départ, il bénéficie du compte favorable, il tente le lob, ça passe juste au-dessus. Valencia qui décale Garcia Aspe, le centre de Ramon Morales pour Palencia qui va pouvoir se retourner. Valencia. Le centre de Palencia, c'est bien joué, la tête, superbe, qui passe juste au-dessus. Un petit coup au passage également, rien n'indique l'arbitre. Les Costariciens qui peuvent repartir avec un nouveau ballon côté gauche cette fois. Le centre, la tête. Voilà ce côté droit toujours. Voilà ce qu'il a provoqué. Le tir, ce qu'il peut le tirer. Au point de pénalty, Rodriguez de la tête n'a pas pu s'emparer de cette balle. Attention à cette. Ce ballon avec un bon centre pour le. Avec la sortie de Walter Centeno, remplacé par Wilmer Lopez. Trois changements effectués côté Costa Rica. Donc temps réglementaire, on est toujours à 0-0. On va revenir au jeu avec un coup franc pour les Costariciens qui va tirer Carlos Castro. En surface de réparation, Ronald Gomez. Pas mal joué, le centre. C'est ce qui va se passer, Cuauhtémoc Blanco. 4 ans.
hace una. Tiene Guillermo Franco, sigue Giovanni, que le pegue, viene Giovanni. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Sigue Juárez, pisa la pelota, mete el cambio de juego, va a ser un golazo. Vamos a ver a Giovanni, sigue Giovanni, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, gol. Con el partido, silbatazo de Brisan, viene Borges, que lo cisca el diablo. Viene Borges, le pega la barrera, no pasa nada. El que se va es el autor del gol, señor Martínez. Se va entonces, señor Marín, Guillermo Franco, el nuevo futbolista de Estudiantes de La Plata. En el momento más complicado de su carrera, no le fue bien en Villarreal, no tenía club. Va a jugar en Argentina sin que fuera su prioridad y me parece que esto le viene de maravilla. Franco tendrá que agradecerle a Javier Aguirre que haya confiado en él. Otro entrenador hubiera sido muy complicado que ponga a un futbolista que prácticamente no ha jugado, que solamente juega y entrena con la selección mexicana, y hoy está marcando un segundo gol fundamental para Sudáfrica. Sí. Y este contragolpe, que se acabe Tokio, que se acabe Tokio, viene con todo Guardado, atacan cuatro, defienden dos, Giovanni Dos Santos tiene el gol, Giovanni Dos Santos tiene el gol, atención con Giovanni, llega Guardado, igualito, igualito, gol. Llegó Aguirre, perdió el primero contra El Salvador, no volvió a perder, y hoy está poniendo a México en el primer Mundial Africano. Ingresó el futbolista Pablo Herrera con el número 17. Se va Cuauhtémoc. Ahí está Cuauhtémoc. ¿Cómo lo vio, señor Marín? Muy bien. Me parece que hace 30, 35 minutos muy buenos. Creo, Cristian, que le afecta el tema de la amarilla, ¿no? Aunque tiene que ver de alguna manera en el primer gol del partido. Pero Cuauhtémoc ya está cansado. Hizo un muy buen partido, me parece. Hizo un gran esfuerzo. Fue muy comprometido, tuvo mucha personalidad. Y este hombre sigue siendo titular en la selección nacional. Se prepara Castro, mejor va a ser Guardado. El balón simplemente se escapa cerca del ángulo superior izquierdo. Que le aplaudan, que le aplaudan. Se va Giovanni, entra América Azul. Y ahí está la gente, ve usted a las reinas. Dice, de aquí soy mi Giovanni, le empiezan a gritar. Froilán Ledesma gira y toca para Saborío, quieren el primero. Llega Saborío, puede empujar. La tapa, perfecto Salcido. Ahí llegaba el primero de Costa Rica, pero señoras y señores... Ya exagerar. Atención con el centro, el cabezazo hacia atrás, puede ser el disparo, gol. ¡Gol! ¡De México! Salcido la desvió casi en el área chica y México antes del entretiempo... Le está ganando como visitante a Costa Rica, 1-0. Se lo puede dejar solo al Chicharito, atención en el centro, golazo. ¡Gol! ¡De México! Zavala la enderezó en el tiro de esquina. Similar, dos goles de pelota parada, dos goles de córner. México a los 52 minutos le está ganando 2-0 a Costa Rica. El gol lo hizo Sam. Cuando vienen de bajar, Willy Peña viene el primero, atención, 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 en el reserva, del cerrado, fuera de lugar, no puede ser, juegas en Inglaterra, no puede ser. Oliver Peralta le pone pelota de gol a Hernández y no le pega, señoras y señores. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué en Inglaterra? En punta, Campbell, no es lo suyo la organización, la pelota pasa dentro del área, atención, volán. No, señoras y señores. ¡Qué golazo, Dios santo, qué golazo! Lo hizo Ruiz en este instante. Minuto 25. A los 25 minutos en San José, México está fuera del Mundial. Así de claro, es un goleador que Borghetti. Avanza entonces la pelota en profundidad, aquí está el empate. A ver, ahora sí, llega el empate, el disparo, pero el gol. ¡Gol!
Corre la jugada individual, después abre la cancha, vienen con Campbell por la espalda, lo va acompañando Gamboa, aguanta Campbell, la luego la quiere resolver, van contra Torres Nilo, el centro es muy bueno, atención, no. No, por favor, Saborío está solo, se pierde en la marca México Saborío. Quedan 25 minutos y lo que agrega el referee, doctor García, esto es una tragedia, estamos al borde del knockout. Costa Rica nos quiere echar de la Copa del Mundo y queda nada. Quedan 25 y es momento de que sacuda la banca de una vez por todas. ¡Bucetich! ¿Qué está haciendo Bucetich, doctor? La verdad es una grandísima jugada de Costa Rica. Campbell, Costa Rica sigue bien distribuido en la cancha. Esto tiene que ser gol de Panamá. La gente en Costa Rica está gritando. Esto quiere decir que Panamá acaba de meter el segundo. Veremos y lo confirmaremos. La gente en Costa Rica está celebrando más que el gol que metieron ellos, Nos estamos yendo del Mundial. Quedan 7 minutos, la tiene Saborío, metió gol Panamá. Se está acabando, señoras y señores. Panamá está yendo a la reclasificación. Nos estamos yendo del Mundial. Les están informando a la banca del equipo mexicano, Nos estamos yendo del Mundial. Quedan 6 minutos y lo que agrega el referee, ya no dependemos de nadie, dependemos de los Santos. Dependemos de un milagro, de otra chilena, nos vamos del Mundial, esto no lo puedo creer, esto no puede estar pasando, es una pesadilla que estamos cocinando hace 10 partidos, pero seguimos creyéndonos el gigante, pero seguimos creyendo que somos mejor que todos, pero seguimos creyéndonos verdaderamente invencibles. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué momento nos perdimos en el camino? Aquí tiene que aparecer otro milagro, ese milagro que nos cegó y que maquilló el empate contra Panamá en el Azteca, doctor. Esto verdaderamente es indignante, es para insultarlos a todos, doctor. Que se le meta saque de arco.